pueblo está pasando hambre, Carmen. Intentaré negociar con Argentina para que me vendan trigo. Perón siempre ha sido un buen aliado contra el comunismo. ¿Qué opina, Benítez? Enviar a alguien en lugar de usted, señor presidente. ¿Y a quién? ¿Por qué no enviamos a su mujer? Ustedes tienen el deber de pedir. Yo les prometo que van a tener unas casas decentes. Tenés que venir conmigo. ¿Y yo por qué? Sabés moverte entre la gente rica. Yo voy a meter la pata cada dos por tres. En esta España, oasis de paz y de tranquilidad. Eso. Oasis de paz, lo que nos faltaba. Carmen Polo, por su lado, te ofrece el Palacio del Pardo como residencia. No se incline usted ante nadie, y menos ante la mujer de Franco. Esa es la peor de todas. En ese caso, estaría bien que yo la acompañara y organizara su agenda. No, Carmen, eso ya es cosa de política. ¡Alto! ¿Y qué propones? Atentado. Que detengan a todos los sospechosos. Sean 2 o 200, me da igual. Que a nosotros no nos va a temblar el pulso para firmar sentencias de muerte. ¿Y hubo víctima en el atentado? Sugiero que refuerce la seguridad de su esposa. Evitar que mi mujer se relacione con el pueblo. Unas amigas de Buenos Aires me han enviado esto. Era actriz. ¡Actriz! Es lo mismo que decir que era una pelatrusca. Tranquila, putita. Sabía que le están buscando, ¿no? ¿Qué pasa, chica? ¿Ya no saludas a los viejos amigos? Aquí están también los condenados por el atentado en la embajada argentina. Lo han condenado a 2 penas de muerte. Me voy a representar no a los oligarcas, sino a ustedes, al pueblo trabajador. A ver cómo me recibe la gorda. Mire, padre, conozco muy bien a mi esposa. Cálmela, o el encuentro con nuestra invitada va a ser peor que las cruzadas. Van a fusilar a mi madre. Que no. Por eso escribimos la carta. Aguanta, hija. Te juro por lo más sagrado que te sacaremos de esta. Este lugar es una belleza. Gracias. El palacio está lleno de objetos de la época más espléndida de España. La carta. Sujétala fuerte. ¡Qué lindo! Hoy con nuestra visita se gloria España, de la que es paladín y abanderado el insigne general Perón. El mensaje es tan simple como profundo. Es el mensaje de los trabajadores argentinos. Siempre ¿cómo adelante. ¿Cómo puede hablar esta mujer así? Cuerpo y alma, junto a la figura de nuestro querido general Perón. Pero hay que reconocer que tiene desparpajo. Estoy harta de tanto protocolo. Yo no vine a España para esto. Soy una mujer del pueblo y al pueblo me debo. Dale la carta al señor. No, ahora no puedo atenderle. Son 5 minutos. Pero va a ir vestida así, para ver a los pobres. La acusan de haber puesto un petardo en la embajada argentina. ¿Un petardo? Si tú no puedes pararle los pies, por lo menos llama a su marido y haga algo. ¿Pero cómo voy a llamar al general Perón para quejarme de su mujer? ¿Y dónde está la carta? Perdone, no le dé importancia. Yo no voy a pedir perdón por nada, y menos a su dios, que le hacen basílicas con la sangre de mis compañeros. ¡Señora! ¡Señora! ¡Abuela! A usted lo que le preocupa es mi pedido de indulto, ¿verdad? Sí. No sé si se da cuenta que el procedimiento no es de... Mire, doña Carmen, y le pido por favor que no interfiera. Tú ten fe, hija, que nos va a ayudar. ¿Pero me estás diciendo que de verdad estuviste con Eva Perón? Lo que lo consiga, Paca Jiménez.